estamos acá trabajando por nuestra tradición, ¿no? Bueno, la verdad que sí, una noche espectacular, gracias a Dios, así que bueno, estamos acá festejando ya vísperas de la tradición. Podemos observar que las personas están presentes, están aceptando la música, el folclore también, y están disfrutando, que es lo importante. Sí, la verdad que sí, bueno, la verdad que la música es espectacular, me parece que el sonido también está saliendo muy lindo, así que estamos disfrutando de todo. En cuanto a los artistas, ¿quiénes son los que ya pasaron el escenario y lo que faltan que se presenten? Bueno, sí, ya pasaron muchos artistas locales, ballet también. Y bueno, ahora estamos escuchando al chango santiagueño. Y bueno, se viene Vitín Martosia y también los porteños. ¿Pudieron concretar con mucho tiempo de anticipación a estos artistas? Porque son de renombre y lo tenemos hoy acá. Sí, la verdad que sí, vinimos trabajando ya sobre esto y bueno, con la contratación de estos artistas. ¿Ballet locales también estuvieron presentes? Sí, sí, como ser el ballet de Juan Dingamana, Tierra Danza, el ballet Sembrando Cultura también estuvo acá, y bueno, los talleres municipales, ¿no? Bueno, estamos en víspera de la tradición, decía usted, ¿qué es el significado de tradición que usted nos puede brindar? Bueno, sí, para nosotros tradición es poder recuperar todo lo que ya pasó, ¿no? O sea, llevar a cabo las cosas que, por ejemplo, nosotros acá tenemos tradicionalmente, por ejemplo, lo que es la fiesta, que la venimos trabajando ya hace muchos años, ¿no? 52 años ya de tradición. Y bueno, y como esto, muchas más, ¿no? Como la fiesta de San Roque y como todo eso, o sea, algo tan tradicional y cultural nuestro, ¿no? En cuanto a la Dirección de Cultura, ¿nos puede comentar también en qué están trabajando? Bueno, sí, nosotros estamos trabajando también en recuperar, como decíamos, varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora hicimos un rescate de una biblioteca también, que el 30 de noviembre cumple 100 años también, así que estamos trabajando sobre eso. Y bueno, a full también para poder llevar a cabo esta fiesta, ¿no? De una biblioteca que es tan útil para los chicos. Bueno, gracias a Dios acá se está dando clases de inglés, distintas clases también en el centro cultural, ¿no? ¿Estos trabajos tienen la participación de la comunidad? Sí, sí. Bueno, también tenemos acá en el centro cultural la comunidad ingamana que también están trabajando. Y bueno, el área de turismo también que está dentro de ella, ¿no? Y también tenemos un taller de hilandería donde las chicas están con su tejido y todo el proceso de la lana.